es considerado uno de los monumentos más antiguos de la capital. Es la Plaza General Francisco Morazán, conocida como Plaza Morazán. Con la nueva iluminación, luce diferente y con brillo propio. Atolito, chocolate, té de manzanilla. Hay variedades. Hay variedad, panes con pollo, panes con de todo, ¿verdad? El espacio fue inaugurado el 15 de marzo de 1882, un área que cuenta con dos mini plazas y un corredor principal. De noche, es visitada por capitalinos para tomar un descanso o un aperitivo. Si no vinieran las personas a dar una vueltecita, porque acuérdese que estar tanto estrés trabajando o estar tal vez, ¿verdad?, en su casa, la gente viene a dar una su vuelta, toma un cafecito o un atol o un chocolate, ya se siente uno relajado, ¿verdad? Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz. En el centro, la figura de bronce del caudillo que luchó por la República Federal de Centroamérica. Se alza sobre la base de mármol con figuras de alto relieve que simbolizan las batallas del general. Sí, entonces cualquier problema podía haber aquí, o ofensa o asalto, todo eso. Pues entonces nosotros... Hoy está mejor, ahí está vigilante. Está mucho que mejor, está mucho que mejor. La plaza de noche cuenta con vigilancia, un punto que sale de la oscuridad y ahora sirve de esparcimiento en medio de edificios históricos. Algunas veces voy a sentar en la casa, pero algunas veces no. Mejor como aquí. Contribuyo con la ayuda de ellos. Ah, vaya. ¿Verdad? Con los vendedores, claro, por supuesto. Por supuesto, hay que contribuir. Ya ve que el tiempo no está tan bueno que se diga. En San Salvador, camarógrafo Dagoberto Alfaro, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.